Tenemos un moldecito apto para horno, spray vegetal. En este caso, este es un spray vegetal de oliva. Así que viene de manteca, o sea, sabor manteca. Dale, vamos colocando ahí unas hojitas de papas, unas láminas. Esta es papa ya cortada, pelada, cortada, y no la dejo en agua, sino que más bien lo que hago es cortar la papa y utilizar inmediatamente, porque a veces queremos dejar las papas en agua y eso lo que va a hacer es que pierda mucho almidón y luego no vaya a ligar o no vaya a compactar como yo estoy buscando. Tenemos tres huevos aquí adentro y lo que vamos a hacer es armar el ligue. Huevos. Por un lado le voy a colocar sal fina, obviamente de primicia, ahí una buena sal. Le vamos a colocar también pimienta negra molida. Acá le pueden agregar hierba, como les digo, yo lo voy a hacer bien sencillo porque quiero que se resalte el sabor del roquefort, que después vamos a complementar con una salsita muy fácil que les voy a enseñar a preparar. Vamos a desligar huevos, sal y pimienta y agregamos un toque de crema de leche que se puede sustituir por leche o yogur natural. Si por ahí de repente... Ahora puede usar porque ya no está Diego. Sí, no, igual cuando está Diego canjeamos. Él nos enseña a hacer más ejercicios. Claro. Canjeamos. Se canjea nomás, Ani. Está bien. Está bien. Hay veces que uno canjea cosas en la Ayer vida. Ayer estuvieron con las flexiones a full, ¿eh? Sí. Vi que Rubén estuvo haciendo de todo. Hicieron en Rubén baila, Rubén se convirtió sí, en nuevo profe de Zumba. Profe de Zumba. Qué bueno. Que, ahí está. Le está haciendo la competencia. Pero una cucharada de harina adentro, mira. Ya es muy light para vos. No, no tengo tiempo, ¿sabes? Me encantaría, pero no puedo. Una cucharada de harina, mezclamos bien. Le enviamos saludos de paso a toda la gente que hace zumba. El ligue por encima de las papas. Ahí. Entonces tenés que trabajar mucho. Ah, no, por supuesto. ¿Vos, pero no tenés más tiempo? Hace valer tus músculos. Yo como mucho, pero hago mucho deporte. Ahí estamos. Sí. Aceite caliente, una cucharadita de mantequilla. Así que ahí está. Ana también hace mucho deporte. ¿Qué hacemos? Pasamos estos filetes de lomito así por harina. Esto va a ayudar a espesar la salsa y a formarle como una costrita más dorada y queda muy, muy rico. Así que sellamos bien. Este proceso está bueno, Sani, para que no tenga gusto a carne hervida. Ah, mira. Sí, viste que a vos no te gusta la carne. Ese es mi trauma. Sí, ese es tu trauma. Entonces, vamos a hacer, Ana, unas bolitas de pollo ahumadas. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, me dice ella. Bueno, genial, entonces. Eso es como una... Sí. Son como unas croquetitas, pero de pollo ahumada con choclo. Mira, Sani. ¿Unos bocaditos? Sí, unos bocaditos. Pechuga de pollo adentro a la procesadora. Tengo una pechuga de pollo. ¿Consumís mucha carne blanca, seguro? Sí. ¿Tilapia, pollo? Para la gente que se... Colocamos entonces unas hojitas de perejil ahí adentro y lo que vamos a hacer es, con salsa de ajo de primicia que te cuento, Ana, la salsa de ajo ya viene lista, no tenés que estar picando ajo. Ah, qué rica. No, no, y el olorcito te olvidas, te ahorras. Para llevar en la cartera. Así mismo. Así luego, así luego. Ahí está, muy bien, procesamos bien. Croquetas. Para compactar va a costar un poquitito. Les cuento que tengo acá esto que es un humo líquido, que es como una esencia de humo, y simplemente le voy a colocar dos gotitas y esto es lo que le va a dar ese sabor ahumado. Ahí, un chiquitito más. Interesante. Ahí está. Sí. Y esto, por ejemplo, queda buenísimo cuando querés hacer platos a la parrilla. Sí, Sani. Ahí está, que no se vea nomás la marquita. No se ve la marca, pero... Le colocamos un toque de sal fina. Es fuerte, así olerlo directo. Toque de sal fina, te vamos a colocar pimienta negra también. Es fuerte, ¿eh? Hay que oler de lejos. Me gusta. Agregamos media lata de choclo. La vez pasada me fui cerca de tu casa. Estoy en un barrio lindo, pero yo soy la única casa pobre del barrio. No, y ahora no te voy a estar visitando mucho por el inglés, así que ahí está, bueno. Media lata de choclo adentro, ahí. Y lo que vamos a hacer es mezclar, simplemente mezclamos y después, Ana, vamos a enseñarle a la gente cómo hacer bolitas con esto. Vamos a apanar y tenemos la opción de freír o llevarlas al horno, así que bastante fácil. Esto, y después seguro, después si ya te voy a comprometer y nos vas a contar cuál sería tu almuerzo, cuál sería tu cena, una merienda, por ejemplo, y compartir tu secreto. Un menú diario. Claro, porque todas las señoras quieren saber cómo te alimentas. Así que genial eso. Bueno, mira, esto vamos a ir girando. Mira cómo toma color, Sani. ¡Ay, qué delicia! Riquísimo, ¿eh? ¿A vos qué te gusta la carne roja? Impresionante. Mira cómo queda la milhoja de papa. Mira lo que esto es. ¡Ay, qué bien! Esto acompañan después con crema de leche caliente, con trocitos de roquefort y está listo. Esto vamos a cortar enseguida. Bien sellado, y lo que vamos a hacer ahora es desglasar muy fácil con vino blanco, un buen vino blanco. Puede ser un vino blanco seco, preferentemente, antes que uno que sea más frutal. Así que agregamos vino blanco ahí. Lo que vamos a hacer es agregar hierbas. Yo tengo ya una selección de hierbas. Tengo un poquito de perejil, tengo albahaca, perejil, tomillo. Perejil, que es muy bueno. Vamos a terminar entonces la cocción de esto con un poquito de caldo. Tengo caldo de verduras ahí adentro. Que William ya preparó acá el caldo de verduras bien temprano. ¿Ah, te está ayudando? Sí, no, William no sabe cómo ayuda, ¿eh? Ahí está, mezclamos bien este y terminamos dándole un toque de pimienta negra de primicia molida, riquísima. Salsa de ajo, una espiral de salsa de ajo, Pinero, ¿eh? ¿Huele bien? ¿Qué pasó?
rico aroma. Ah, rico. Ahí, encima no hay delivery hoy. No hay delivery. No hay. Cerraron todos los delivery. Cerraron todo. Mezclamos bien y esto tienen que dejar reducir hasta que espese, o si no, ayudan con un poquito de almidón de maíz disuelto en un poco de agua y queda una salsa riquísima cuando el vino obviamente evapore todo el alcohol. Terminados, listos, así que ya saben. Qué pinta, papá. Qué lindo. Sí, esto buen es por el día de los enamorados. Qué pedazo de carne. Por el día de los enamorados, un buen trozo de carne. Una sí, cena bueno, contundente. Claro que sí, las recetas de mi cuesta de Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. Y le agradecemos a Ana también por la visita que nos dio hoy.